días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a comenzar hablando de las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado sábado, afirmando que va a seguir adelante con o sin apoyo del Poder Legislativo, que según Sánchez tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Estas declaraciones son preocupantes, son alarmantes, son muy graves y expresan un profundo desprecio por el funcionamiento de nuestro sistema democrático y, en concreto, por el trabajo de las diputadas y los diputados, diputados y diputadas que han hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Ya sabemos que al Partido Socialista le gustaría volver a sus tiempos de la mayoría absoluta, pero esos tiempos ya han pasado. La ciudadanía lleva años votando por un Parlamento plural sin el cual es imposible llevar a cabo una labor de gobierno. Y Sánchez tiene que asumir que para gobernar tiene que llegar a acuerdos, que para gobernar tiene que dialogar y negociar y no trabajar como si pudiera gobernar sin necesidad de nadie más. En nuestro caso concreto, puede que al PSOE no le guste o no le haya gustado el resultado de las últimas elecciones, ni que haya diputados y diputadas de la izquierda que no le van a decir sí a todo solamente porque constantemente está azuzando el fantasma de la ultraderecha. Lo que hace Podemos, impidiendo recortes, por ejemplo, no es restringir, es responder al mandato de la ciudadanía que no quiere políticas de derechas. Si el Gobierno no quiere restricciones por su izquierda, lo que tiene que hacer de una vez por todas son políticas de izquierdas, no limitarse a dar titulares y no hacer absolutamente nada. Estas declaraciones son también el reconocimiento, la asunción expresa de que, tal y como venimos denunciando, la agenda del Gobierno pasa a día de hoy por la parálisis y por el vivir de las rentas, tanto legislativas como presupuestarias, que dejó el Gobierno anterior con Podemos dentro. En este país, como sabemos, no se puede gobernar sin contar con el apoyo del Congreso. Sea para validar decretos o para sacar adelante proyectos de ley, el Gobierno necesita contar con el respaldo necesario del Parlamento. Si hablas de que estás dispuesto a gobernar sin el apoyo parlamentario, es porque estás pensando prorrogar los presupuestos las veces que haga falta y en gobernar sin legislar. Cuando hemos dicho, cuando estamos diciendo durante todas estas semanas que con su pacto con el Partido Popular el Gobierno había enterrado y renunciado a la legislatura progresista, lo decíamos por algo, lo decíamos precisamente por esto, algo que el propio Sánchez está reconociendo. Sinceramente, ya solo nos quedaba por ver a Pedro Sánchez con tics autócratas. Siguiendo, abundando en las declaraciones de Pedro Sánchez en relación con los anuncios en materias fiscales y de vivienda, pues estos mismos anuncios reflejan lo que venimos diciendo, que es un ejecutivo que vive de titulares, pero que está en absoluta parálisis legislativa. Y desde luego en Podemos estamos cansados, estamos hartos de que se anuncien medidas que parecen, que suenan muy de izquierdas, pero que acaban quedándose en absolutamente nada. Y la sociedad española necesita menos promesas vacuas, menos anuncios grandilocuentes pero vacíos, y lo que necesita es un gobierno que hacía el Ejecutivo la pasada legislativa, es decir, un gobierno que legisle para mejorar la vida de la gente. Cada nueva medida que se anuncia por parte del Partido Socialista a Pedro Sánchez, pero que luego queda en aguas de borrajas, que luego queda en absolutamente nada, solamente sirve para aumentar la desafección de la ciudadanía con este Gobierno, para ir extendiendo la alfombra roja que este Ejecutivo está poniendo al Partido Popular y a Vox. En materia fiscal, en Podemos llevamos pidiendo, llevamos exhortando, reclamando que se haga una reforma fiscal progresiva en profundidad desde que nacimos como partido. Cuando estuvimos en el Gobierno conseguimos en esta materia cosas que nos decían que eran imposibles, como el impuesto a la banca, a las energéticas o a las grandes fortunas. Pero no logramos que estas medidas fueran permanentes, ni tan ambiciosas, ni tan progresivas como nos hubiese gustado. Desde entonces hemos hecho muchas propuestas en este sentido y el Partido Socialista se ha opuesto a todas. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, el Partido Socialista se unió al Partido Popular y a Vox. Repito, el Partido Socialista se unió al Partido Popular y a Vox para votar en contra de nuestra propuesta de duplicar el impuesto a la banca.
Así que cuando escuchamos a Pedro Sánchez hacer estos anuncios, evidentemente no lo creemos en absoluto, porque sabemos que nunca han tenido ningún interés en hacer una reforma fiscal que es necesaria y que todo lo que se ha hecho en esta medida, insisto, fue gracias a que Podemos presionó estando dentro del Gobierno. El problema es que ahora Podemos no está dentro del Gobierno. Quizá no estamos dentro del Gobierno precisamente por eso, porque presionábamos y luchábamos para lograr medidas de izquierdas y medidas progresistas. Y es absolutamente lo mismo en materia de vivienda. Escuchamos a Pedro Sánchez y la verdad es que no nos lo podemos creer, porque hasta ahora lo que ha hecho este Gobierno respecto de los especuladores y de los grandes tenedores es decirles públicamente que aquí hay negocio. O lo que han hecho es alabar a BlackRock y venderles edificios públicos para que hagan viviendas de lujo y para que hagan negocios privados, como ha ocurrido hace apenas unos días cuando Hacienda ha vendido a BlackRock y Alar un edificio en el centro de Madrid. La política de este Gobierno ha estado y sigue estando completamente al lado de la defensa de los intereses de los grandes tenedores y de los especuladores y en ningún modo está para defender los derechos y las necesidades de la gente. Es especialmente sangrante que Sánchez haga anuncios en materia de vivienda cuando durante estos meses hemos hecho infinidad de propuestas desde Podemos en materias de vivienda y todas ellas han sido rechazadas sistemáticamente por el Partido Socialista. Por ejemplo, prohibir la adquisición de viviendas por parte de los no residentes. Por ejemplo, congelar el precio de los alquileres. Por ejemplo, establecer moratorias para viviendas turísticas en aras de que se impida la concesión de nuevas licencias al menos hasta el año 2028. Por ejemplo, la limitación de la compra para uso habitual de viviendas en determinadas zonas ya sobrepasadas por los efectos de la especulación. O, por ejemplo, una mayor participación de los grandes tenedores en el parque social de vivienda de forma obligada por ley. Y a todas estas medidas en materia de vivienda, medidas evidentemente de izquierdas, medidas progresistas, medidas intervencionistas, el Partido Socialista ha votado en contra. El Partido Socialista ha rechazado todas. Escuchar ahora a Sánchez hablar de que hay que hacer intervencionismo en materia de vivienda, la verdad es que causa vergüenza ajena. Es la actitud de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Únicamente dan titulares hipócritas. Desde luego, este Gobierno está poniendo la alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha. Y esas eran las cuestiones principales que les quería trasladar. Ahora les dejo la palabra a mi compañera María. Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, siguiendo con lo que comentaba Pablo, yo quería comentar la situación actual sobre los presupuestos generales del Estado. Tenemos un Gobierno que sigue con unos presupuestos prorrogados de un Gobierno anterior y no parece que se vaya a aclarar del todo y que el camino se abra para unos nuevos. Sin embargo, también es verdad que para seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, es decir, nada, pueden seguir con los presupuestos prorrogados sin problema. Cada día es más evidente esa parálisis legislativa, no hay ni un solo avance social de calado y, en cambio, sí han traído varios recortes al Congreso que, afortunadamente, desde Podemos hemos conseguido frenar. Nuestra hoja de ruta para unos presupuestos es clara y el Gobierno la conoce. Si quieren contar con el apoyo de Podemos, no pueden traer ni un solo recorte en esos presupuestos y además tienen que garantizar que hay avances sociales y que hay nuevos derechos. Desde Podemos vamos a hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestra mano, para que las cosas que es necesario abordar en este país se puedan abordar con valentía, desde la vivienda, derechos laborales, blindaje de los servicios públicos, derogación de leyes represivas como la ley Mordaza y respeto escrupuloso a los derechos humanos, entre otras cuestiones. Pero seguimos esperando para conocer una propuesta concreta. Y si el Gobierno sigue en esta dinámica de inacción y de giro a la derecha, la verdad es que es preocupante el escenario. Con su dejadez, con su inacción, con sus acuerdos bipartidistas con el Partido Popular y con sus posiciones conservadoras, el Gobierno de Sánchez le está abriendo las puertas a la derecha y a la ultraderecha. Nosotros pensamos que la legislatura progresista quedó enterrada efectivamente cuando se hizo el acuerdo para legitimar el Laufer, la guerra judicial, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, pues seguiremos esperando una propuesta concreta de los presupuestos generales, pero mucho nos tememos que no van a ser los presupuestos que la ciudadanía española necesita.
En segundo lugar, también queríamos comentar las imágenes que hemos visto en Francia. En Francia hay miles de ciudadanos y ciudadanas que han salido a las calles para defender los resultados en las últimas elecciones que el presidente Macron está ignorando y está despreciando. Como ha dicho Mélenchon, el candidato de la Francia Insumisa, al pueblo francés le han robado las elecciones. La ciudadanía francesa ha decidido que quiere para su país un camino de transformación y que no quiere más odio y más xenofobia como propone la extrema derecha. Sin embargo, no es la extrema derecha la que está impidiendo un gobierno popular, es el neoliberalismo de Macron. Es el neoliberalismo de Macron el que está también cavando la tumba de la democracia y de los valores de la República Francesa. En España ya vivimos ese cordón sanitario hace unos años que los partidos del régimen hacen contra la izquierda cuando quieren impedir que gobierne. En 2015, 2016 y 2019 contra Podemos se hizo lo mismo y ahora lo vemos de nuevo en Francia. Nosotros queremos dejar claro nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los manifestantes que salen a la calle a denunciar este atropello anti democrático y también nuestro apoyo a la Francia Insumisa, que es la que legítimamente debería gobernar. Insisto, Macron está trabajando en beneficio de los fascistas. Están haciendo políticas neoliberales y de recortes que generan malestar y descontento entre la ciudadanía, pero ahora también está liderando el cordón sanitario contra la izquierda y contra la democracia. Y esas son las cuestiones que queríamos tratar. Quedamos a disposición de sus preguntas. Hola, portavoces. Buenos días. A mí me gustaría preguntarles por los presupuestos generales del Estado. No sé si, en fin, ¿han empezado ustedes a elaborar algún documento de propuestas que vayan a presentar al Partido Socialista y a Sumar cuando se empiece a negociar con ustedes? Y quería preguntarles cuáles son las prioridades de ese documento, si es que lo tienen o lo tienen por lo menos esbozado. Gracias. Gracias por la pregunta. Nosotros efectivamente tenemos muchas propuestas que podrían mejorar la situación de la ciudadanía española. Hemos ido trasladándole a este gobierno algunas de ellas durante los últimos meses. Como ha comentado Pablo, han rechazado, han ignorado todas nuestras propuestas de mejora en materia de vivienda especialmente, pero también en otros ámbitos. Y por tanto esperamos que sea el gobierno el que plantee una propuesta ambiciosa, pero mucho nos tememos que no va a ser así. Y cuando llegue ese momento, cuando tengamos un borrador sobre la mesa, trasladaremos nuestras especificaciones en nuestras propuestas. Buenos días. Yo quería preguntarles, ustedes dan por hecho que va a haber una prórroga presupuestaria. Quería saber si para Podemos esto indicaría pues que el gobierno toca su fin o hay más posibilidades de un adelanto electoral, no sé si contemplan esos escenarios. Y en segundo lugar, quería preguntarle por el asilo y el traslado de Edmundo González a España. Ustedes bueno, lo han calificado de ultraderechista, pero yo quería saber si comparten la decisión del gobierno de darle asilo, si creen que esto no debería haberse producido y por otra parte, si no consideran que Edmundo González bueno, haya sufrido una persecución política por parte del gobierno de Venezuela, que a través de la Fiscalía bueno, pues pidió su captura. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Empezando por la última, el mismo día que se ha conocido el asilo a Edmundo González, se ha conocido también que este gobierno supuestamente progresista le ha denegado el asilo a un activista saharaui perseguido por Marruecos. Este activista saharaui ha sido detenido, agredido, torturado en comisarías clandestinas de territorios ocupados del Sáhara Occidental, pero Sánchez le ha deportado a Marruecos. Y además también, por otra parte, llevamos casi un año sin romper relaciones diplomáticas con un Estado genocida que asesina sistemáticamente a niños y niñas palestinas. Sin embargo, este gobierno supuestamente progresista pues se ha dado mucha prisa en traer con un avión de las Fuerzas Armadas Españolas a un ultraderechista venezolano y darle asilo, aunque sea aliado de Partido Popular y de Vox. Y yo me pregunto, ¿por qué no se usa un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para traer saharauis perseguidos por Marruecos y para traer niños y niñas palestinas que siguen en peligro ante el genocida de Netanyahu? Creo que hay cierta hipocresía y muchos intereses geopolíticos, pero que no se trata de una cuestión de derechos humanos. Y respecto a la primera pregunta que me hacía, nosotros esperamos
sinceramente, que el Gobierno traiga unos presupuestos generales y que sean lo más ambiciosos posible, porque la ciudadanía española no puede seguir esperando que este Gobierno adopte una posición de acción política valiente. La ciudadanía necesita medidas concretas que palien los efectos de la emergencia habitacional. En primer lugar, nos parece una prioridad absoluta la cuestión de la vivienda. En ese sentido, hemos trasladado diferentes propuestas que el Gobierno del PSOE y de Sumar han ignorado y esperamos que no tengan que seguir prorrogados esos presupuestos. Sin embargo, lo que vemos es que pues primero no hay tampoco muchos incentivos en la mayoría, en la aritmética parlamentaria para aprobarlos y tampoco hay muchas ganas por parte del Gobierno de ser ambicioso con las cuestiones que realmente necesita la gente de la calle. Muchas gracias. Muchas gracias.